nuestra segunda feria ganadera de nuestro plan de desarrollo Avanza Yacupí 2024-2027. Agradecerle a todas las personas que nos visitaron de la región del Río Negro y de los municipios aledaños. Invitarlos también para nuestra próxima feria ganadera el próximo 27 viernes de septiembre. Todo un éxito la feria de Yacupí. Más de 1000 animales, según la información que nos envía don Lisandro Florido. Y acá hay que resaltar que me enviaron los videos. La doctora Suset Escobar y el diputado Mateo me hicieron llegar estos videitos y ahí los subimos a la página. Esto es válido. Si usted tiene los videos de las ferias ganaderas, envíemelos que yo los subo con mucho gusto. Yacupí es muy grande. Esperamos más ferias también en las inspecciones. Ibama, Patevaca, Llano Mateo, para ir y tomar los videos. Acá nos los enviaron y agradezco el envío. Acá uno de los que envió los videos. Nos encontramos hoy aquí en la Feria Ganadera de la provincia de Río Negro, de Yacupí, donde le hacemos una invitación muy especial a todos los ganaderos. Esto se realizará cada mes, ha sido extraordinaria la cantidad de ganado que ha llegado hoy, ha sido importante también los compradores, vendedores. Esto es algo que mueve la economía, de verdad que los invitamos a todos a que nos hagamos presentes en este sector cada mes, pero también por supuesto que acompañaremos a los municipios vecinos en su feria ganadera. Un abrazo a todos. Ya vienen más ferias, viene la del Peñón Cundinamarca el 20 de septiembre. Vamos a ver si vemos el diputado por allá. Y esperamos a todos ustedes encontrarnos en diferentes ferias. Ya saben, me pueden enviar los videos. O si quieren que vayan, me envían lo de la gasolina. Y yo voy con mucho gusto. Hoy en Yacupí, una gran feria. Yacupí siempre ha sido caracterizado por mover grandes animales. Y estoy pensando que la parte mular debe coger aún más fuerza para que puedan venir de Caquetá, de la zona de Oriente, a llevar mulas de buena alzada, que aquí hay que decir mulas de buena alzada. Nos despedimos desde acá, Dios les bendiga. Fabio Enseña, agradecido nuevamente por el envío de los videos a la doctora Suset, alcaldesa, y al diputado Mateo. Gracias a toda la comunidad por hacer parte de la reconstrucción del tejido social, por hacer parte de la transformación de mi amado municipio de Yacupí.